¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión en este martes 15 de junio de 2021. El español es una de las personas que sabe y entiende de todo. Por eso, tras el partido de España de este lunes, todos los españoles opinamos de una manera diferente de cómo poder actuar ante ese partido debut ante Suecia. Veremos al sábado a ver si el entrenador, el seleccionador actualmente, que es Luis Enrique, acierta con la tecla. La titular es y comenzamos. Pilar Zamora se despidió como alcaldesa de Ciudad Real en un pleno extraordinario telemático. Comienzan en Puerto Llano las quemas prescritas 2021. Emiliano García Page anunció su visita a Puerto Llano en el próximo 28 de junio para la inauguración del Centro de Formación Profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos los servicios informativos de IMAX Televisión con un pleno extraordinario y telemático que tuvo lugar en la mañana de este martes. Apenas duró 5 minutos y desgraciadamente por un contacto estrecho de COVID-19, la hasta hoy alcaldesa de Ciudad Real Capital, Pilar Zamora, tuvo que despedirse por vía telemática. En un pleno, como digo, telemático, Pilar Zamora deja de ser alcaldesa de la capital de la provincia. Bueno, pues empezamos. Buenos días a todas y a todos y vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del pleno de hoy, 15 de junio del 2021, con un único punto del orden del día, que es el escrito de la excelentísima señora alcaldesa renunciando a su cargo. Y tiene la palabra el secretario. Se trata de dar cuenta al pleno a los efectos del artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, del escrito de renuncia sin renuncia a la condición de concejala de la excelentísima señora doña María del Pilar Zamora Bastante. Bueno, pues el punto es dar cuenta. ¿Quedan enterados? Si quiere dar lectura a la alcaldesa. Preferiría que lo hiciese usted, señor secretario. Muy bien, pues sin problema de ninguna clase. El escrito dice lo siguiente. Renuncia de doña Pilar Zamora Bastante a la alcaldía presidencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. Doña Pilar Zamora Bastante, con DNI, etcétera, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Ciudad Real hasta el día de la fecha, por la presente viene a renunciar a su condición de alcaldesa presidenta en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con el Grupo Político Ciudadanos para el gobierno de la institución en junio de 2019. Todo ello con arreglo a la normativa electoral y de régimen local. Y se suscribe el escrito a 15 de junio por la cuestión de cuándo se le quiere dar plena efectividad, que coincide con la fecha de este pleno, que es cuando el pleno toma razón. Y es cuanto tengo que decir. Pues ese es el tema, el punto es dar cuenta, y vuelvo a reiterar, si quedan enterados de este punto. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, y como ya dije en el pleno ordinario, ha sido un honor presidir el pleno durante estos 6 años. Saben que quedo a su más absoluta disposición, que sigo en el ayuntamiento, que como siempre seguiré trabajando por Ciudad Real y que cualquier cosa que quieran, pues a su disposición. Y como dije la otra vez, pero ahora que estamos también aquí, pedir disculpas si en algún momento en la presidencia del pleno pues no he estado todo la acertada que hubiese querido, pero mi intención siempre ha sido presidir el pleno con la responsabilidad que ello conlleva y con ese honor que les digo que ha sido para mí. Así es que tengan muy buen día y nos seguimos viendo trabajando por la ciudad, que es para lo que nos han elegido los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Muchísimas gracias y se levanta la sesión. Gracias. También se despidió como portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real Capital tras 5 años de gestión la concejala Sara Martínez. En su lugar, a partir de este próximo viernes, la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real será Mariana Boadilla. Para mí ha sido un honor, un placer, y creo que he aprendido muchísimo de todos vosotros y vosotras, he estado muy a gusto. Darle las gracias, la primera, a la alcaldesa, a Pilar Zamora, por la confianza que puso en mí
allá en el año 2015 y en el trabajo a todos los compañeros y compañeras de las dos, de los dos equipos de gobierno que me han sufrido, que me han querido y que me han apoyado en esta labor, y por supuesto también al jefe de prensa del ayuntamiento, José María González, que hoy no puede estar aquí, pero que, del que he aprendido muchísimo, el que ha estado para todo y el que nos ha enseñado mucho. Y bueno, también un pequeño homenaje también a él en esta despedida. Así que nada más. Muchísimas gracias y eso es lo que quería decir. Y como ustedes saben, el próximo viernes 18 de junio en el antiguo casino, Eva María Masías será proclamada nueva alcaldesa de Ciudad Real Capital, ya saben, tras el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos de hace 2 años. Bueno, pues es un tiempo de tranquilidad y serenidad, para nada hay nervios, hay mucho ruido exterior, pero interiormente estoy tranquila, el equipo está trabajando bien, los concejales que tenemos que hacer esta transición, estamos gestionando desde primera hora hace 2 años que entramos en este gobierno y lo estamos haciendo pues con una, como digo, con una serenidad, una gestión tranquila que para nada nos distrae, como digo, el ruido. Yo estoy ahora todavía preocupada y ocupada con mis concejalías, las cuales también llevaré, pues la alcaldía tiene las delegaciones que tiene, por lo tanto la voy a asumir directamente porque no hay ninguna incompatibilidad, son todas las concejalías delegaciones por parte de la alcaldesa, por tanto seguiré llevando la actividad que llevo ahora y será, como no, pues un privilegio el poder gestionar la ciudad que me ha criado y que, en la que he formado mi familia y he formado mi empresa. El martes 15 será la renuncia por parte de Pilar Zamora, la actual alcaldesa de Ciudad Real, en un pleno donde se da cuenta de esa renuncia por parte de alcaldía, y el 18, Dios mediante, el 18 viernes a las 11 de la mañana será la toma de posesión en un pleno con la convocatoria de la corporación en la que habrá que votar la candidatura, y bueno, pues espero que todo se desarrolle, como digo, sin más mínimo problema y en el entorno de naturalidad y normalidad que le tenemos que dar a un futuro político que es el del consenso y el acuerdo, y somos ejemplo en Ciudad Real de que por encima de las siglas están las personas y hay que gestionar en beneficio de la ciudad, sea cual sea el interés, en este caso de un partido u otro. Hay que gestionarlo por el bien y como digo, las personas están por encima de las siglas. He huido de hacer balance porque entiendo que cuando entras en una legislatura, son 4 años, los balances creo que están para cuando se finaliza ese tiempo, aún no ha finalizado. Puedo decir que estos 2 años, pues obviamente, desde la Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares, también como delegada responsable del área de Plaza de Toros, Semana Santa y Banda de Música, pues ha sido un año y algo muy aciagos porque no hemos podido llevar a cabo muchas actividades, pero no ha estado exento de trabajo, porque lo que sí nos ha dado esta crisis, esta pandemia, ha sido pues ese doble trabajo de proponer, de iniciar actividad para no saber si se puede llevar a cabo o no, y con muchísimas medidas y con muchísimos más protocolos de los que había que hacer antes. Por tanto, ha sido un doble esfuerzo, un doble trabajo, no solamente por la concejala, sino por los servicios técnicos y los servicios municipales que conllevan esas concejalías. Nos vamos hasta Puerto Llano porque este martes 15 de junio comenzaron las quemas prescritas de Puerto Llano Este y Oeste, unas quemas prescritas, que se llevan realizando desde el pasado 2014. Este martes comenzaron la ejecución de los planes de quemas prescritas Puerto Llano Este y Oeste, que desarrolla el Servicio de Emergencias por Incendios Forestales del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible. En las mismas participan brigadas de bomberos del Plan Infocan, personal de GEACAM, Guardia Civil, Policía Local y Agrupación de Voluntarios y Voluntarias Protección Civil Puerto Llano. Son 59 personas, es decir, las que forman parte de las tres quemas simultáneas. Una, la quema 1, está en la zona del Cerro del Tío Pedrillo, lo que se conoce como el Cerro del Tío Pedrillo. Son varias parcelas en realidad, se compone una quema. La quema 2 es la que está en el depósito, aquí ya en la variante del Minero, que esas son unas 10 hectáreas. Y luego la quema 3 es toda una franja paralela aquí a la carretera
desde la finalización de la otra quema hasta aquí, hasta el complejo petroquímico. O sea que son tres quemas simultáneas, 59 intervinientes, pero aquí habéis visto más gente, porque claro, hemos citado que hay también una asistencia sanitaria, por si hay alguna eventualidad, hay algunas unidades de contingencia, hay también gente de la universidad, es decir, también utilizamos estas quemas en materia de investigación para ver un poco pues qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar a lo mejor. Y eso sería un poco el resumen de las unidades, es decir, de la gente. Estas quemas controladas constituyen una herramienta más en la lucha preventiva contra los incendios forestales en determinadas áreas, para la reducción de material combustible, el control de la vegetación y el mejoramiento de pastizales para el pastoreo. También para la creación de áreas de cortafuegos y mejora de accesos. En este tipo de actuaciones, el fuego con el que se trabaja es de baja intensidad y solo afecta a la superficie herbácea. El objetivo es evitar que posibles incendios en las zonas mencionadas se extiendan a las masas forestales que rodean la ciudad y también rebajar su intensidad, de tal forma que estos no supongan un peligro para los vecinos de barrios periféricos. Es una herramienta más del dispositivo, del Plan InfoCam, que bueno, forma parte del conjunto de oportunidades que tenemos para intentar reducir el riesgo de que se produzcan incendios peligrosos, grandes incendios o incendios especialmente complejos en las zonas de, en este caso, de interfaz urbano-forestal e incluso industrial, como es el área en torno a Puerto Llano, en un municipio donde además históricamente la siniestralidad por incendios forestales era alta y donde bueno, pues nuestros técnicos en la última década con muy buen criterio han dado en la clave de anticiparse a que el fuego se produzca de manera descontrolada y en las zonas donde más rápidamente puede correr el fuego en torno a la ciudad, pues hacerlo de manera técnica, de manera controlada. Es una práctica que no es una práctica, que es un ejercicio profesional, que forma parte de la actividad diaria de lo que es el Plan InfoCam, el manejo del fuego y como tal, y dado también la dimensión de la superficie que se pretende controlar, en torno a las 30 hectáreas en tres zonas, pues sí que requiere y además no deja de ser también una oportunidad para el encuentro de los distintos actores que participan en el Plan InfoCam, ¿no? Desde, por supuesto, el personal técnico de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, al personal de la empresa pública GEACAM, a nuestros agentes medioambientales, pero también al resto de integrantes del Plan InfoCam, como son la Unidad Militar de Emergencia, como es Protección Ciudadana, como es el propio SESCAM, como es Bomberos, como es la Guardia Civil, en definitiva el conjunto de cuerpos, de fuerzas, de seguridad del Estado y el conjunto de técnicos y personal especialista en incendios forestales. Los planes de quemas prescritas este y oeste de Puerto Llano se llevan realizando desde la campaña 2014, ininterrumpidamente hasta la actualidad, habiendo redundado en un menor densidad en el número de iniciones, una menor superficie quemada por incendio forestal y un desplazamiento de las iniciones intencionadas a localizaciones con menor peligrosidad. En la mañana de este martes tuvo lugar en el Centro Cultural de la calle Numancia, en Puerto Llano, una rueda de prensa del sindicato Solidaridad Obrera, un sindicato que denunció el ERTE de Repsol, que ya saben que finalizará el próximo 21 de junio, y ese acuerdo alcanzado con los sindicatos de representantes de los trabajadores en el complejo petroquímico de Repsol. Como ya se ha venido informando, el pasado lunes el sindicato Solidaridad Obrera interpuso una demanda de conflicto colectivo contra el ERTE firmado entre Repsol Petróleo y los sindicatos de las refinerías de Puerto Llano y A Coruña, al considerarlo en fraude fuera de ley. Durante la convocatoria ante los medios, José María Bravo, secretario general, junto a Raúl Rodríguez, secretario de organización, estuvieron acompañados por Antonio Ruz, secretario de organización del Comité Federal de Sindicatos. Y antes de ir directamente al tema principal de esta rueda de prensa, me gustaría decir que la formación de esta sección sindical de Solidaridad Obrera se viene gestando desde hace mucho tiempo para llenar el vacío que los sindicatos están dejando en todos los trabajadores de Repsol Petróleo. Raúl Rodríguez ofreció más detalles sobre esta demanda, los cuales explican desde su óptica cómo se llevaron a cabo las negociaciones y por qué deben ser impugnadas las votaciones. Vamos a hablar sobre los motivos de la impugnación del ERTE por fuerza mayor que hemos puesto en la demanda, ¿no? Entendemos que ha existido un fraude de ley por cuanto se ha eludido las normas relativas al periodo de consulta establecido
en los artículos 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores. No ha existido una verdadera negociación. Así lo manifestó uno de los miembros de la CRT, miembro del Comité de Empresa de UGT y también tiene un cargo de coordinador o secretario general de UGT a nivel estatal de entre todas las refinerías. Por lo tanto, se infiere que antes del inicio de las negociaciones la empresa ya se haya puesto de acuerdo con STR, Comisiones y UGT para llevar el ERTE a buen puerto, dejando a un lado a CIGA y a USO. De hecho, en el centro de Puertollano no se contempló realizar asamblea ni votación. Y así lo manifestaron importantes miembros del Comité de Empresa y de la CRT. El argumento era simple. Habían sido legitimados, elegidos en las secciones sindicales y, por tanto, ellos eran quienes representaban a los trabajadores y negociaban en su nombre. Cabe destacar que, aunque Repsol ha notificado que dará por concluido el ERTE en Puertollano el próximo 21 de junio, la demanda interpuesta por este sindicato seguirá su curso, puesto que existe un periodo anterior ya transcurrido en el que se ha aplicado y que será objeto de tutela judicial. Todos tenemos claro que ni los sindicatos ni la empresa contaban con esta demanda y justo unos días después de la presentación, Repsol adopta esta decisión. ¿Casualidad? Así concluye Raúl Rodríguez. Y este martes, a primera hora de la mañana, también hubo otra rueda de prensa, en este caso de la portavoz del Grupo Municipal Iber, María José Linde, que mostró su total solidaridad con los trabajadores del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial ante esa relación de puestos de trabajo que se está negociando con la empresa externa y el Ayuntamiento de Puertollano. Desde el Grupo Municipal del Partido Ibérico Iber, nos gustaría expresar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con los funcionarios de nuestro ayuntamiento. Como ya dijimos, el pasado 17 de julio de 2019, en comunicado de prensa, ninguna empresa y organismo externo dispone de más información y experiencia sobre la plantilla y las necesidades de los servicios que la propia corporación, sindicatos, personal en general o técnicos superiores. Porque una RPT debe elaborarse desde dentro. Basta un concejal medianamente inteligente y experimentado, el jefe de personal, los jefes de servicio, sindicatos y representantes de los trabajadores de cada sección para hacer una RPT mucho más justa, realista, que la que pueda hacer la empresa más especializada del país, porque al final todo tiene que ser consensuado. Nos hubiera gustado que por una vez nos hubieran escuchado, y más las sabias palabras de don Casimiro. Pero lejos de ello, contratan a una empresa en tiempos de pandemia que hace una RPT desde un despacho, sin ni siquiera acercarse para ver sobre el terreno las particularidades de este ayuntamiento y cada uno de los puestos que tenía que valorar. Y solo hablando por teléfono con un puñado de trabajadores que a todas luces no llega a ser representativo, confeccionan una RPT. Este hecho ha generado malestar entre los trabajadores de este ayuntamiento, ya que se han dejado de incluir tareas que se realizan en los puestos habitualmente. Otras se han descrito mal y ha provocado que las valoraciones de estos puestos de trabajo sean en su mayoría incorrectas. Precisamente esos sindicatos de los trabajadores del Ayuntamiento de Puertollano estuvieron este lunes en los estudios de IMAX Televisión, entrevistados por Julián Camacho, para saber de primera mano qué sucede con esa negociación entre los sindicatos y el Ayuntamiento. Entonces, como bien digo, tenemos una RPT, una relación de puestos de trabajo, que data de 2006. Entonces nosotros llegamos a un acuerdo con anteriores equipos de gobierno en el cual queríamos que eso se revisara, se modificara, como se han modificado, todo, han venido modificándose todo tipo de situaciones que se han dado, ¿no? Aquí en el trabajo nuestro. Entonces, claro, nosotros lo que acordamos fue que teníamos unos emolumentos que percibíamos que venían de unas ayudas sociales, entonces queríamos que en esa RPT integrase esos emolumentos mal llamados productividad. Sí, complementos de productividad, ¿no? Se llamaban. Efectivamente.
Entonces eso venía de unos emolumentos que teníamos que eran ayudas sociales, ¿vale? Entonces nuestra premisa y acuerdo que llegamos con los anteriores equipos de gobierno era que a partir de ahí, ¿vale?, se produjera a modificar, a revisar si a modificar en lo que estuviera fuera conveniente, ¿no?, esta RPT, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar hay dos vertientes, ¿vale? Una vertiente es la productividad, que son nuestras demandas, con la cual nosotros, fue la premisa que acordamos con el equipo de gobierno anterior para que se revisara y se modificara una nueva RPT, ¿no? Se estableciera una nueva RPT. Y otra cosa es la RPT en sí, el documento de RPT. Entonces, para que dar una información veraz y que la gente sepa lo que es, hay dos vertientes. Una es la productividad, que son unas pagas de estos emolumentos que recibimos en marzo, septiembre y diciembre, ¿vale?, que van por un lado, ¿vale? Y la RPT, que es un documento que ha realizado una empresa en la cual valora esos puestos de trabajo según las funciones que cada trabajador realiza. Entonces, para tener claro que una cosa es la productividad, que va por una vía, y otra cosa es la RPT. ¿En dónde se enlazan? Enlazan en la petición nuestra desde los sindicatos que para que esas productividades se integraran en el complemento específico. Queríamos elaborarla nosotros porque sabíamos la problemática de... Estáis capacitados. Y estamos capacitados, claro, suficientemente. Claro. Bueno, faltaba un poco de personal porque la verdad conlleva mucho trabajo, pero bueno, que como ya tenemos una, a partir de esa RPT, era mucho más sencillo que cuando no tienes ninguna. Entonces, la corporación enseguida nos animó a decir que no era muchísimo mejor contratar una empresa porque queríamos cosas específicas como esos emolumentos percibidos, que queríamos darle un enclave jurídico más apropiado. Entonces, pues ellos nos convencieron, mucho mejor una empresa, ellos van a saber cómo tratar la situación. Una empresa que ha cobrado por ese trabajo, por supuesto, y, pues, no poco, No sé, casi que 80.000 euros o algo así. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esto va a ser la solución a todos estos problemas que durante tiempo se están dando con tanto con esto como con la falta de personal, la organización. Estábamos, a fecha de hoy, faltarán 200 personas, trabajadores, y en aquel momento pues quizás sobre los 150 o más. Entonces, claro, también esa nueva RPT prometía dotar a los servicios de personal para poder dar un servicio a la ciudadanía como debe ser. Reorganizar a los funcionarios y sus servicios, y en segundo lugar, adecuar o integrar los emolumentos que se están pagando como productividad por el especial rendimiento y la actividad extraordinaria que lleva padeciendo los funcionarios como consecuencia de dos planes de ajuste que la corporación tuvo que aprobar. Como consecuencia de eso, hay un informe de la jefe de Recursos Humanos, que está aquí firmado por SIGEN, que a fecha 15 de marzo del 2017 había una amortización de 155 trabajadores como consecuencia de esos planes de ajuste y porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado prohibía la reposición de efectivos. Toda esa carga de trabajo suponía un especial rendimiento por parte de los funcionarios. Entonces, esos derechos consolidados o ayudas sociales que venían de antes estaban plenamente justificados con estos informes para adecuarlo como complemento de productividad, porque para pasarlo y formar parte del contenido del puesto de trabajo que se retribuye a través del complemento específico, se demoró precisamente para esta relación de puestos de trabajo, perfectamente justificado porque, vuelvo a reiterar, en el 2015 ya había 155 plazas y puestos amortizadas. En información regional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, estuvo en la tarde de noche de este lunes en la localidad de Sigüenza, pidiendo que la ciudad sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Allí, además, el presidente de Castilla-La Mancha anunció e informó que a los castellano-manchegos no se les tiene que dar ninguna lección de historia. Aquí, desde el corazón de España, no estamos para admitir desde ningún rincón del país ni un milímetro de lecciones de historia. Y menos aún de aquellos que se inventan o quieren reescribir la historia para conseguir un fin u otro.
A partir de mañana la historia la podemos escribir de una manera o de otra, porque todas las vamos construyendo en el futuro. Pero lo que es evidente es lo que salta a la vista, y por si alguien no lo ve, se ilumina. Y además creo que de manera muy extraordinaria. Eso era este lunes. Este martes, Emiliano García Page hablaba en la localidad toledana de Yuncos de su próxima visita a Puerto Llano el próximo 28 de junio, allí para la creación del Centro de Formación Profesional. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anunció que el Ejecutivo Autonómico dio el visto bueno en Consejo de Gobierno a un nuevo decreto de cambio en cuanto a las medidas y propuestas de la Consejería de Sanidad de restricciones. El Gobierno hoy ha podido dar un visto bueno a un decreto de cambio a propuesta de la propia Consejería de Sanidad, ¿eh? No crean que es cuestión de la presidencia, verdaderamente relevante. Con el ocio nocturno nos vamos a ir a las 3 de la mañana, con la hostelería vamos a la legislación más avanzada, ampliando hasta las 2, incluso seguramente con oscilación a 2 y media. Bueno, yo creo que en realidad estamos respondiendo a lo que se necesita. Ya digo, que a partir de estos próximos días estaremos en el 90% de la normalidad que teníamos. Queda, evidentemente, intentar eliminar algunas barreras, como puede ser en espacios públicos la mascarilla, y yo creo que eso es algo que el Gobierno va a tener que plantearse no tardando mucho, espero que en pocos días. García Page destacó que en Castilla-La Mancha tenemos 0 lista de espera en atención temprana. La realidad es que nosotros desde entonces hemos aumentado un 30% la plantilla, los recursos personales dedicados a la atención temprana. Hemos garantizado un planteamiento de universalidad que mañana, además precisamente mañana, dará un paso definitivo con la publicación para sus alegaciones públicas en el trámite de participación ciudadana de la Ley de Atención Temprana. Mañana, precisamente el día que se celebra. Esta ley va a garantizar no solo la atención 0-6 años que planteamos, sino que lo hará además con carácter universal y absolutamente asequible para todas las familias. Créanme que es un avance sustancial, enorme, enorme. Bueno para las familias, por supuesto para las personas afectadas, que es lo más importante, pero en conjunto muy bueno y muy rentable, socialmente y por tanto económicamente, para el conjunto de la sociedad. Aquí hoy podemos decir que tenemos espera 0. Aquí no es atención temprana, aquí es atención inmediata. Inmediata. ¿Esto es bueno o es malo? Es lo mejor por lo que merece la pena estar en política. Y muchos de los que estamos aquí estamos por estas cosas, no estamos por otras. Me importa muy poco, un comino en realidad, el beneficio personal que hayan tenido algunos políticos, por mucho que me moleste, en comparación al daño que han hecho al resto. Los centros de Alzheimer que se han cerrado, los centros de autismo que se han cerrado, la cantidad de centros de todo tipo que se han visto cerrados. Hoy mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de aprobar una indemnización para poder pagar a una empresa el cierre que le hicieron de un centro cultural en Egin, que habrá que retomar entre todos, simplemente una indemnización por parar ilegalmente una obra. El coste que tiene, a lo mejor alguien ha pensado que recortar es ahorrar. Recortar significa que no lo pagas tú, pero lo paga el que viene. Esta es la realidad, esto sí que es herencia. Y lo estamos todos los días pagando indemnizaciones o sentencias judiciales que nos obligan a detraer fondos de lo que realmente importa. Y además, el presidente anunció su visita a Puerto Llano el próximo 28 de junio para la inauguración del Centro de Formación Profesional. Y el próximo 28 vamos a convocar y crear el Centro de Formación Profesional, que se va a reunir por primera vez en Puerto Llano, donde está uno de los centros que van a ser más punteros en el conjunto de la comunidad autónoma. Pero lo va a terminar habiendo, como digo, en el conjunto de la región, de manera pausada, de manera organizada. Nos jugamos mucho más de lo que puede parecer, son de esas leyes que tienen más importancia de la que ocupan en los medios de comunicación. Este lunes, Julián Camacho entrevistó al autor del libro El Cuatrienio Reformista, Luis María Sánchez.
Les informamos de los datos de la COVID-19 en la provincia de Ciudad Real este pasado fin de semana. Y les daremos una pequeña vuelta por una exposición con dinosaurios en Puerto Llano. Antes de proseguir con la información en los servicios informativos de Más Televisión, le mostramos la que es nuestra pregunta de la semana. ¿A favor o en contra de que vacunaran a los jugadores de la selección española de fútbol, dado que representan a nuestro país? Respondan a los periodistas de Más Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos con la información en los servicios informativos de IMAS Televisión en este martes 15 de junio de 2021 y nos vamos con la entrevista realizada por Julián Camacho al autor del libro El cuatrienio reformista Luis María Sánchez. Bueno, escribirlo surge cuando se forma la nueva corporación 2019-2023 y entonces vemos la cantidad de reformas y de nuevas obras que el equipo de gobierno anterior había realizado en nuestro pueblo. Y eso fue lo que me llevó a querer publicitar y que la gente se diera cuenta de lo que se había hecho. Imagino que para hacer esta recopilación de datos habrá estado un tiempo importante. Hombre, hemos estado un tiempo importante, pero la verdad es que Julio nos lo aligeró mucho, porque él ha estado durante muchísimos años y sigue como gabinete de prensa en Aldea. Entonces, en Aldea, cada noticia que se ha hecho estos 4 años ha salido. Y ahí viene un reflejo, no de todas las que debían de estar, porque si no haríamos 3 o 4 tomos como el que ves, pero claro, él nos lo facilitó muchísimo porque, vuelvo a decirte, que cada noticia del pueblo ha salido. Cultural, deportiva, recreativa, de publicaciones de libros, históricas, de mesas redondas, en fin, todo lo que desde el punto de vista que fuera, pues venían recogido y él lo publicaba. Buenos datos para la provincia de Ciudad Real en cuanto a fallecidos por COVID-19, aunque aumentan este pasado fin de semana los contagios en nuestra provincia. El fin de semana dejó casi un centenar de nuevos contagios por coronavirus, concretamente 97 en la provincia de Ciudad Real, pero ningún fallecido. Y el número de hospitalizados por COVID se mantiene, según los datos actualizados de la Consejería de Sanidad referidos al viernes, sábado y domingo. Ciudad Real suma 7 días seguidos sin muertos por coronavirus. Por lo tanto, Ciudad Real acumula 1.729 muertos a causa de la COVID. El número de casos positivos en la provincia desde que se inició la pandemia es de 47.228. Un total de 8 pacientes están ingresados en la UCI con respirador, 3 menos, mientras que 23 personas se encuentran en planta, 3 más respecto al pasado jueves. El hospital de Ciudad Real registra 10 ingresados en planta, el de Alcázar de San Juan 8, los de Puerto Llano y Valdepeñas tienen 2 en cada centro y el de Manzanares vuelve a tener pacientes con coronavirus, en este caso 1 en planta, mientras el hospital de Tomelloso continúa sin pacientes COVID. Por otra parte, un centro sociosanitario de la provincia de Ciudad Real tiene casos confirmados de positivos por coronavirus. Este pasado fin de semana, la central fue escenario de una exposición bastante interesante. De hecho, hasta respiraban. Thank you.
presentado este fin de semana en Puerto Llano Dinosaurs Tour, la mayor exposición de dinosaurios a tamaño real que cuentan con tecnología animatrónica. La animatrónica la inventó Walt Disney y Norman Tesser, el comisario de esta colección, la aplicó a los dinosaurios, de tal manera que todas estas piezas inéditas que podéis ver aquí en la exposición se mueven, rugen e incluso imitan los movimientos de la respiración gracias a una tecnología que cuenta con una serie de motores que nos hacen que los movimientos de los dinosaurios sean hiperrealistas. Tour combinamos un amplio factor pedagógico con el entretenimiento. La exposición, el comisario de la exposición, recibe diferentes estudios científicos periódicamente que hacen que las informaciones de los paneles o incluso los colores de los dinosaurios en ocasiones tengan que ser modificados, con lo cual siempre decimos que a pesar de que esta exposición trate sobre animales que poblaron el planeta hace más de 65 millones de años, está más viva que nunca. Además, en Dinosaurs Tour contamos con un amplio protocolo de seguridad, con más de 80 medidas de mitigación en las diferentes fases del evento, que nos certifican como un evento seguro. Les informamos ahora en IMAX Televisión en nuestro formato de breves. El cribado masivo realizado a los miembros del Club de Natación al Arcos y a los usuarios del gimnasio CrossFit se ha saldado con un total de 40 nuevos positivos de COVID-19 tras las pruebas realizadas este domingo, a las que se sometieron más de 350 personas por haber estado en contacto con los dos brotes registrados en la última semana en la capital. En cuanto al gimnasio CrossFit, han sido 18 las personas que han dado positivo en COVID-19, mientras que el resto, 163, han arrojado un resultado negativo en las PCR, a las que se sometieron este domingo. Un total de 7.331 estudiantes de los 7.602 que se presentaron a la fase obligatoria de la evaluación para el acceso a la universidad en el Distrito Universitario de Castilla-La Mancha superaron con éxito la prueba, una cifra que supone un 96,44%. Este lunes se abría el plazo de 3 días hábiles para solicitar la revisión de los exámenes si no se está de acuerdo con las calificaciones obtenidas. Rafael Torres Huguena presidirá la bodega Almazara Virgen de las Viñas 4 años más. La Asamblea General de la entidad celebrada el domingo dio un respaldo unánime a la gestión de Torres. Los socios pudieron conocer que la entidad ha facturado en la campaña 68 millones y medio de euros, arrojando un resultado positivo de 214.000 euros que se destinó íntegramente a reservas. Y vamos ahora con la que es la foto del día en IMAX Televisión en este martes 15 de junio de 2021. Ciudad Real Capital en globo. Magnífica la visión de la capital de la provincia desde este globo. También se pudieron ver este martes por la localidad de Puerto Llano. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos de IMAX Televisión, el correo que se tienen que dirigir es fotos@imaxtv.es. De lunes a domingo tienen una cita a las 10 de la noche con el mejor cine de la historia, sin cortes de publicidad en Cine y Más, en IMAX Televisión. Para este martes 15 de junio de 2021, la película elegida es Flint, agente secreto, una divertida parodia de las películas de 007. Les recuerdo las citas en IMAX Televisión y en Acero por Lleno para este miércoles 16 de junio de 2021. A las 8:20 de la mañana, los servicios informativos de Más de Uno Puerto Llano. A las 12:30, en directo, en Onda Acero Puerto Llano, IMAX Televisión, desde la localidad de Santa Cruz de la Mudela, una nueva edición de la tertulia ciudadana moderada por Julián Camacho. Y a las 7:30 de la tarde, los servicios informativos de IMAX Televisión para contarles la actualidad de la provincia y de la región. Hasta entonces, sonrían y sean felices. Adiós.
Repsol te ofrece el tiempo. Te ha ofrecido el tiempo.